narices, la española y la rumana. Menudo par de humanas. Bienvenidos a Odio a la Gente, Bianca Kovacs, Carmen Romero. Parece que os ha pagado alguien, os ha dado un bocata o algo. Hoy vamos a hablar de Extremadura. ¿Qué os parece? ¿Hay alguien de Extremadura? No sale de allí. Perfecto. Pues vamos a tener que cortar mucho, ya te digo. No, pero bueno, vamos a cortar mucho. El otro día grabamos 3 programas y solo vais a ver 2. Porque se ha liado, me he empezado a meter con los extranjeros. Y la gente no entiende que una extranjera se puede meter con los extranjeros perfectamente. Y entonces tuvimos que... Se le llama nazi a cualquier cosa, decía. No, pero facha sí se llama a cualquier cosa. Y nazi también, ¿eh? No, facha sí. Bueno, tenemos para peinarnos hoy. Ah, vale, bueno, era el próximo día cuando grabábamos el programa de Murcia. Es verdad, ¿y por qué lo tenemos aquí hoy entonces? Para que no se nos olvide. No, pues entonces lo miras, no, porque ya ha salido. Pero les decimos, nos ha regalado, vamos a hablar ahora y también después hacemos a la invitada que se peine, verdad, ¿no? Nos ha regalado unos peines, hay gente que recibe excursiones a Maldivas. A nosotras nos ha regalado... Es nuestro primer regalo. Para... ¿Cómo? Es nuestro primer regalo, está bien que sea un peine. Porque no, en Almería nos ha regalado un póster chulo con nuestro podcast. Ah, pero te lo has quedado tú. Hecho, no lo he visto. Porque yo he ido de bolo, tú no. Casa Alfe Farma y es para el salud capilar, se vende en las farmacias y nos los ha regalado Marieta Hairstyle. Joder, es que a veces apunto cosas y no lo entiendo, lo reconozco, porque voy a toda hostia con Marieta Hairstyle. Sí, nos ha regalado estos peines, luego lo decimos luego otra vez de ellos, sí. Yo tenía 2, pero uno lo tiene mi marido y está lleno de pelo y da asco. No lo... ¿Pero que se ha peinado los huevos? Bueno, sí, vamos a hablar de Extremadura, de la provincia de Extremadura. Hostia, al aire, como me dé así no hablo en... Pero si eres de Rumanía, Bianca, yo tengo alergia al frío y estoy bien. Siempre igual, como si tuviéramos un calefactor en el culo, te lo juro. No estás acostumbrado. Bueno, pues hay que estar pegadas, ¿vale? Para que llegara, claro. Pero está guay, porque es la primera vez que grabamos así en plan, ¿no? En plan mal, sí. Me he sentido hoy todo el día... No, porque es el aire. Sí, que no está grabando muy bien. Ahí hay dinero invertido. Sí. Me he comprado por primera vez un iPhone. ¿Sabes qué me preguntó mi padre? Dice, si vienes a Rumanía y te lo robo, luego te dan otro. Lo primero cuando he dicho, me he gastado esto en un iPhone, nunca me he comprado un iPhone. No, porque luego me he informado y no, tú tienes que pagar igualmente. Porque tengo un seguro que me lo he hecho al mes y aún así con el seguro te dan una parte nada más. Vamos, que no vale la pena que mi padre me rompe. Que siga traficando con órganos y ya está. Siga amputando dedos. Me río porque es verdad. Bueno, eso, vamos a hablar de Extremadura. Extremadura. ¿Qué has traído? Leo, por favor, leo. He encontrado. Sí, le hace gracia cuando leo porque no leo bien a la primera. En 1985, en una casa del pueblo de Arroyo de la Luz, empezó a brotar líquido rojizo de las paredes y del suelo, en una casa de una gente que vivía ahí. Llamaron a la Guardia Civil y cuando estos vinieron, el fenómeno había cesado. O sea, sí seguían impregnadas las paredes y todo, pero desapareció. Y luego llamaron a un médico porque la familia está en shock y nunca más se supo. No dijeron, no dieron los resultados de las pruebas. ¡Qué fuerte! Me pareció lo más interesante de Extremadura. Sí, no sabía que esto era quinto milenio ahora. No, que está muy interesante, está muy bien. Porque esto no lo saben, es que no vamos a ir a lo básico. Hay un puente internacional que es el más pequeño del mundo, la Codosera, y une España con Portugal. Podrían haberlo puesto en Melilla, coño. ¿No? En Melilla vaya electrificada. En Portugal, fíjate qué cosas, en Portugal un puente, ¿no? Para que venga en Melilla una puta valla. Claro, es que por los portugueses sí. Siempre hubo clases. Sí. Pues yo lo primero que tengo apuntado de Extremadura no es ninguna información. O sea, no es una duda, es una reflexión, como diría la gente en el colegio. Tengo apuntado, lo leo tal cual, ¿eh? Si Extremadura estuviera formada por 2 regiones que se han unido como Castilla y León, sería Extrema y Dura, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿El eslogan de Nacho Vidal? No. De mi marido. Me mira a mí como si yo lo supiera. ¿Y qué esperas que te diga?
sí, Bianca. No, pero yo lo digo a la gente, que siempre está de moda que las casadas no follamos. Digo, serás tú. No, siempre estás diciendo que tu marido tiene pollo. Desgraciada, yo sí follo. La semana, bueno, la semana pasada no, porque estuve en el hospital todo el rato, iba a decir la semana pasada, no. La anterior, tres. Porque no tenía a mi compañera pegada, que nos vamos de bolo y está ahí pegada a la pared que tengo que ir, vamos. Sí, le pongo yo así a ver si follan, ¿sabes? Que como... Bueno, pues extrema y dura sería el eslogan de la dictadura que tengo con Bianca, la verdad. ¿Qué más cosas tienes? Tengo, hay un escudo del Athletic de Bilbao esculpido en una de las iglesias de Extremadura, Santa María la Mayor, su Trujillo, en Cáceres. Pero vaya pringado, ¿no? Pero lo digo como importante. Sí, sí, pero que ¿no? se dejan esculpir un escudo del Athletic de Bilbao siendo Extremadura, no sé. Porque a lo mejor no les pasa como a los madrileños que están peleados con todo el mundo. Ya, no, no. ¿Sabes? Pero es un poco como tenerte aquí a ti, también, claro, que desde Rumanía. Yo voy a decir, esculpidme a mí. ¡Esculpidme! No, que está no de moda, que ya no lo he puesto en un vídeo. No, lo he puesto en un vídeo en Instagram. Cuando venga la próxima invitada, díselo, porque lo opina vale. Igual que yo. Que no se escupe. No, yo solo pienso, yo vale, te lo he dicho, a mí me escupe mi marido y le pego un cabezazo. Porque hay que ver el contexto. Que no, cuando te escupe. Una vez me contaron... ¿Y dónde? También, claro. El puente de Extremadura es como de buenos amigos. ¿Te imaginas debajo de la Torre Eiffel? Una lapa de esa, ¿cómo la llamáis? No, yo me refería a dónde, ¿no? En el cuerpo. ¿Un lapa o lapo? Lapo. Lapo. Un pollo. No, sí que me pasa, es desde que existe el WhatsApp. Yo hablaba mejor antes, te lo juro. Es que sois vosotros los españoles. Lo de la H la tenía controlada ya. Tengo un sueño. De verdad. Mira, ya, es que ponen a ver y a ver, lo pone mal y ya, claro, cuando es un español, digo, a ver si estoy yo equivocada. Y si me da tiempo lo busco en Google y si no, no. Sí, es importante, sí, si no, no. Mira, hay una cosa importante. Los deportistas extremeños están en lo más alto. José Manuel Calderón tiene 3 medallas olímpicas de baloncesto. Es la temporada número 14, porque no sé si... Yo te lo he dicho antes, ¿cómo es? Es que es el duodécimo y ya no más. Pues no es difícil. Bueno, 14 en la NBA. Vale. La de temporada 14 es muy guay, ¿no? Un extremeño sí. En la NBA. ¿Estás sonando un móvil? No, es la música de fuera. Joder, les importa más que suene bien la música de fuera. No sé quién ha... Mary, dile por favor que te he visto, ¿eh? Es mulata y la he visto. Pero... No, espera, le digo. La he visto. 2 cosas, si quieres pídete una bebida y te invitamos y dile porfa que quite el aire, te lo pido por favor, porque nos vamos a poner malos todos, de verdad, está todo el mundo de acuerdo. Vale. Sí, si no le pegas una hostia, como para no dicen. Estáis de suerte, hoy no traigo el táser, ya tengo un táser, No, no lo he traído hoy, porque hoy estaba de capa caída, hoy no he sido nada creativa hoy, la verdad. Bueno. Pues para no ser creativa, ha dicho que has follado 3 veces. Hace 2 semanas, la semana pasada bueno, no. Una. Todavía te queda una semana sin follar, para que sea una por semana. Yo creo que tú subes la media de España. Estamos bien, es que si no me folla le dejo. ¿Pero para qué tiene su marido? O sea, a ver. No, no lo sé, no lo sé. Media no tengo marido. Explícame, cuéntamelo. No, pero tiene? Hablando en serio, no, porque no estoy. Sabes que para mí pasa un segundo plano lo del sexo. Pero primero hay que hacer equipo, luego follar. Lo del dinero con él ya lo tengo asumido, 24 años y siempre he ganado yo más casi. Entonces yo eso lo tengo, digo, si trae... Te lo voy a jugar. ¡Chúpamela! No quiero hablar bueno, de pero sexo. Que tu marido es un ser humano. Ah, pero gana, sí que gana y siempre se ha buscado la vida y está bien. Pero no pues gana... ¿Hacéis muy buena pareja? ¿Mm? Sí, hacéis muy buena pareja. Claro. Él es el guapo y yo la lista. Ahí se enfada pensado. Cuando lo digo y digo, ni yo soy fea ni tú tonto, pero cada uno destaca por algo. Pues sí. ¿No? Es que nunca me ha dicho, ay, Bianca, tu belleza. Me ha dicho, qué lista, qué rápida, qué rápida. ¿No? Te iba a decir que tengo una amiga que presume. Que es tonta que... y fea. Esas tengo muchas. Que presume de que le han dicho que su coño es bonito. Pues como a ver, ¿en qué contexto te han dicho que tu coño es bonito?
Sí, a ti pero... te gusta, por ejemplo. A mí, el que... Yo discutí con la chica, decía que la mujer, que la mujer desnuda es más guapa que el hombre, y discutí con la mujer. Yo estoy pero es que a lo mejor porque yo es que no me fijo. Pero no es que me guste, a mí me parece más armónico y más bello, sin nada sexual, el cuerpo de una mujer que de un hombre desnudo. Sí, a mí sí. A mí un pollazo. Hombre, si te va a dar un pollazo, claro que sé que sí. Queda bien hoy en día decirlo otro, pero... Pero estaba diciendo sin nada sexual. Prefiero que se enfaden conmigo, no, yo... Tú es que solo miras la polla, ¿no? Y te parece perfecto. Sí, si está empalmada, si no. Bueno, venga, que siempre acabamos hablando de pollas. Nunca Dani y yo dice, ¿habéis follado en el agua? Y digo, ¿a quién se empalma en el agua? Que estos en el mar casi nunca se empalman, ¿no? ¿Pero por qué me preguntas a mí estas cosas? Que sabes que soy la persona que menos folla probablemente de Madrid. Cállate, el otro día la ataqué y dijiste que lo otro sí, follar no, pero lo otro sí. Tenía un herpes y digo, porque ¿cómo una persona que no chupa pollas tiene herpes? Entonces dijo, ¿quién te ha dicho a ti que no la chupo, no? Dijiste eso. No, no la chupo, fue para hacerme la chula totalmente. Es que hoy en día es como ser interesante si la chupas, ¿no? Antes estaba mal visto. Me sigue preguntando a mí, ¿no? Es interesante, ¿no? Chuparla. Pues ojalá te pudiera contestar a eso. Estoy tranquila, ¿eh? Toma una valeriana y todo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Me parece sí. Muy bien. Podemos decirlo, ¿eh? Porque este programa es para Alberto. Nuestro técnico está muy enfermo. Sí. Lo sabíais de vídeos y mejor cambiamos de tema porque ya está. Bueno, lee. El tren de Extremadura. Algo así ligerito para cambiar de tema. Que no tienen tren, o sea, no, tienen tren, pero tarda 5 horas, el otro día me dijo una amiga, tarda como 5 horas y se para el tren en mitad del camino para cargarse solo de energía porque no puede llegar hasta Extremadura. Está meditando, Te lo juro, se tiene que recargar, es fuerte. Pero es guay porque así sí mola tener relación a distancia. Claro, así tardas tanto en llegar. Que yo digo, a ver, yo no quiero ir a Extremadura, pero habrá gente que quiera salir de allí. Entiendo que les hace falta un tren. Yo tengo amigos de Extremadura. ¿Sabes que yo no he estado nunca en Extremadura y no pero nada, nunca pasaste o paraste o...? No, nunca, ni en Extremadura, ni en Portugal, ni... ¿No? No, el este... Wow, Portugal, el oeste, mola mucho. El oeste no me lo conozco. Portugal mola mucho. Sí, tengo muchas ganas de ir, es todo súper barato. Wow, hay un puente pequeño. Hay un puente, te puedes sacar de la foto. Puente de tiro obligado, ya está. Sí, ya a mí sí. Me gusta Portugal. No, obligados, gracias. Ah, yo quería decir hola, bueno. Aquí. Yo creo que hola van a entenderlo, ¿no? Hola. A mí me ha gustado mucho Portugal. Sí, hacen un esfuerzo en entenderte, no como otros. Que ya sé, voy a hacer que no lo he escuchado. Que ya sé por qué no hay tren a Extremadura, porque gobierna el PP y ellos se mueven en toro de Lidia. Entonces no les hace falta que les lleven. Tardan lo mismo en toro que lleven. ¿No? Sí. Es el único municipio en España... Municipio. Y uno de los 11 de Europa. ¿Qué? ¿Municipio? ¿El qué? ¿Extremadura en sí? No, sí, es el único municipio de España y uno de los... ¿Por qué os reís, hijos de puta? Que no he leído todavía. Porque municipio es más pequeño que pueblo todavía. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues mira, aquí pone uno de los 11 de Europa que pertenecen en la Real Internacional de Pueblos Europeos de la Cigüeña. Se llama Malpartida de Cáceres. Ay, y hay 200 nidos. ¿De cigüeña? No. Sí. ¿Sabes si las cigüeñas cogen a la misma pareja y se cuidan los dos y ya hasta la muerte? La misma pareja. Dios, como tía, tú. Como yo. Cigüeña. Estamos así. Ponen huevo en tu vida. Pero yo no traigo niños. Claro. Las cigüeñas, aquí también nos engañaban de que los niños no... Sí, bueno. También nos engañaban de... Claro, porque hay cosas que no se cumplen. Y el ratoncito Pérez, guay, es que me lo creí. ¿Tú sabes que lo de los reyes? He visto un vídeo de un sudamericano que estaba cabreadísimo con el ratoncito Pérez. Dijo que le llamaba cabrón. Dijo, no me da ni para ir al cine lo que me has dejado. ¿No habéis visto? Se hizo viral. Podría ser mi sobrino perfectamente. Pero claro, pobrecitos, es que era Sudamérica. Claro, era menos dinero porque aquí te pone, no sé, 20 euros o así, ¿no? Con un euro. ¿No? 20 euros. Ah, la rica. No, a mi sobrino, que tiene un dinero. Es que tu sobrino es rico, claro. No, a mí me ponía directamente el regalo, ni siquiera me daba dinero. No me daba a elegir. ¿Y qué era regalo? ¿Un diente de oro? Eso tú. Yo no sé. No me acuerdo. No teníamos esa costumbre. No, siempre decir lo de los dientes de oro y más quisiera, pero... Mi madre te puede hacer uno, es dentista. Es que no he visto ni un rumano con dientes de oro en España, no sé por qué tenemos fama. Pues yo he visto españoles. Pero sí he visto españoles matando toros. Venga.
Bueno, Badajoz tiene la la etimología te he traído, que a ti esto te encanta. Eso que no sé leerlo, léelo. El origen de las palabras. Extremadura viene de Extrema Dori, por los extremos del Duero, porque se posicionaba al sur del río, el río Duero. ¿Te gusta? Sí, está bien. Pues, ¿crees que puedes fingir un poco mejor? Oye, yo pensé que lo del Duero te gustaba, con lo que te gustó el río Duero. Creo que le gustaba más lo del Dura. Lo del Dura, ¿no? Me gustaba Extrema Dura, claro, porque, Dura, porque es como yo. Extrema, es que lo hemos pasado... Jess también es coño alegre, ¿eh? Pues luego me dais unos... Os presento a mi amiga Jessica, está soltera y está buenísima, ¿eh? Es verdad. Pero hay días que no podéis quedar con ella porque cuida a mis gatos, así que... Sí, cada vez que se echa novio vida, empiezo a tener miedo. O sea, en marzo, dice, me he separado en marzo. Digo, tengo verano bueno. Bueno, ¿te parece que subamos a la invitada invitadísima que tenemos hoy? Sí, la vamos a presentar en condiciones. Sí. Vale. Es Mar Abascal. Fuerte aplauso para ella. Sí, te la vamos a presentar en condiciones, teniendo su nombre. Tienes que pegarte, disculpadnos, es que está ahí el iPhone y ahí... ¿Pero que me tengo que pegar con quién? ¿Contigo? Coge tu micro, porfa. No, es que no sabemos lo técnico, estamos aprendiendo hoy. Venga, pégate vamos. Más a mí, por favor. Y eso. Que tiene frío. Mar Abascal, actriz... Es actriz, cómica, es comediante. ¿Soprano? No. Sí, ¿verdad? Y bricolaje, hago bricolaje. Sí, también. Soy Mark Giver. Sí. Eso poca gente lo sabe, pero sí soy... Por eso tengo muchas cosas en desacuerdo con vosotras. Primero, no soy extremeña. Lo de la polla, ¿no? Lo de la polla, estamos muy de acuerdo en eso. Vale. ¿En qué estamos de acuerdo? Una polla que se quite un pollo. Estoy muy de acuerdo en eso. Y eres muy guapa. Lo de tu marido, vale, sí. No está mal tu marido. No lo he visto empalmado, también te lo he dicho. Pero es que a lo mejor es guapísima. Muchas gracias. Y luego me han dicho, vamos a hablar de Extremadura. Digo, pues, vale... Porque yo no soy extremeña, yo lo único que conozco de Extremadura eran las vecinas que tenía cuando era pequeña. Mira, pues ya sabes más que poco yo. Poco se habla de Extremadura, del sentido del humor que tienen los extremeños, poco se habla. ¿Sí? Más que los rumanos, incluso. ¿Sí? No, yo no... Me llegan las noticias aquí. Aparentemente yo no tenía sentido de humor, pero es ver el dinero y de repente volverme graciosa. Re cómica, no soy materialista. Y además es que eres la única rumana que tiene frío, coño. Pero es que ha echado mucho. Hostia, es que hoy estoy destemplada. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Os vamos a decir la verdad. Hemos empezado religiosamente, cada uno con su comunidad autónoma. Pero luego nos gusta gente que no coincide con la comunidad autónoma y no queremos traer, por ejemplo, a un gilipollas de Extremadura. Exactamente, mucho mejor traer. O a una gilipollas. Entonces, claro, una gilipollas madrileña. ¿Dónde va a parar? Y pensé que era por mí, me estaba viendo. ¿También? ¿Tú también eres gilipollas? Y madrileña también. Esto es peine. Es lo mismo. Entonces, ¿no? No va a coincidir. Sí. ¿Este peine es para mí? No, solo tengo una y pone Bianca. Me han dicho que no hay que dar golpes para la grabadora, ¿no? Y esto, sí. Pues eso lo cortáis y pegáis luego. Cortamos, no, pero yo le digo que te regale uno. Vale. Pero tienes que poner un story peinándote. Por supuesto. ¿El qué? Un story. ¿Sabes qué? Peinándome el qué. He hecho lo que quieras. Hay para todo tipo de pelo. Entonces, ¿quieres que te contemos más cosas de Extremadura? Estoy fascinada con lo que estás contando. Mar, sí que lo de soprano me gustaría. Sí, sí. Hay gente que sí que te conoce de series. Sí, por supuesto. O ahora estás en... Laponia se llama. Laponia, y esta mañana estaba rodando, pero rodando por el suelo porque me he dado una hostia. Qué pena no tener proyector, lo hubiese puesto. ¿Sabes qué pasa? Que no lo puedo poner porque tienes que firmar un este de confidencialidad hasta que no se emita. Pero aquí lo hubiéramos puesto. Bueno, luego os lo pongo en privado porque me da un hostión y yo quería saber cómo me había caído. Entonces he hecho una recomposición y luego me ha quedado un vídeo muy chulo que dice: ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh venga! ¡Hasta luego! Y me pega, me enredo. Pero eso lo pusiste tú por encima. Yo lo he puesto, pero no lo puedo subir porque, claro, luego me demanda. No lo pongas, pero es gracioso. Sí. Y te dijo mi marido, te has caído como una señora mayor. Es que soy una señora mayor. No, pero estás buenísima. Cada vez que veo fotos contigo, digo, joder, voy mal con la dieta. No te creas, es que el blanco y negro favorece mucho. Pero no. Si va de blanco y negro siempre. Con las fotos de blanco y negro. Hombre, vamos a ver. Oye, un día tenéis que hacer un podcast de esto. Estás muy bien, depende todo que lo sepáis. No sé si os dedicáis a esta profesión, pero en esta profesión el secreto es la luz.
si tú te haces una foto con la luz hacia arriba, o sea, yo ni a mi marido le dejo que me vea con la luz desde arriba. No. Ah, la luz esta del faro. Yo pongo luces bonitas. Luces bonitas y tal, para saber por dónde... Yo soy, estoy muy bien iluminada. Yo si estoy bien iluminada, tengo un polvazo, ¿eh? Si está bien iluminada... Follan con el aro. No está encendido, no pasa no, nada. No, con el aro no. O con el aro al lado. No, pero tú estás muy bien, ma. No, estoy, no me quejo, no me puedo. Estás muy bien. Ah, el secreto es la bombilla. Pues esta noche la pongo. Pero tú ya llevas 24 años, ya las conquistas. Pero te iba a decir que tú todavía llevas poco, te va a empezar a dar igual. Llevo poco. En el décimo año dice. ¿En serio? Sí. ¿Tú crees? Sí, lo digo en mi show. Él caga con la puerta abierta, yo puedo ir a. No, esto no lo consentimos. Esto. Ah, no. Pero él no quiere cagar con la puerta abierta. Pero espérate, que tampoco se quería nada en mi relación y se quiere todo ahora. De hecho, una vez, ella lo sabe bien porque me lo perdió. Porque yo tenía un diente, Paqui, que está ahí en primera fila, no cagaba con la... yo tenía, se me ha caído un puente, que una hija de puta de Fuengirola me lo puso mal, ¿sí? Y yo tenía un diente postizo. ¿De oro? Y ahí me di cuenta... perdona. Ahí me di cuenta lo mucho que me quería mi marido, porque iba a castings, obviamente, con el diente. Sí. Y llegaba a casa y, ¿qué tal? Dos, ¿sabes? El beso, no sé qué, y me quitaba el diente y lo dejaba ahí. Y una vez fui de vacaciones con la señorita que ha venido a vernos hoy... Y he buscado un montón de tiempo y digo, ¿dónde está el diente? Estaba en un papelito. ¿Y sabes dónde lo encontré? Lo tenía el ratoncito Pérez. Lo mejor. En la basura. Oh, my God. Le dio por recoger toda. Le dijo, ¿tú para qué limpias? Si estamos de vacaciones. Y se sintió fatal. Y ya lo he lavado y ya está. ¿Y te las vuelto a poner? Sí, claro. No tenía diente, era agosto. Ah. Es que era... Y en agosto ella no tenía diente porque era agosto. Ella el resto de los años tiene, o sea, el resto de los meses tiene diente, pero en agosto. Pero no era difícil en Fuengirola y dentista. ¿Qué me vas a contar? Pero ese diente dio para mucho, ¿no lo viste? Le hacía a mi sobrino, era pequeño y le hacía. Y movía y se iba el diente y mi sobrino no hablaba y hacía. Mi hermana, ¿pero qué le haces? Que el niño, digo, nada, estoy jugando. Hice otra vez para como para impresionarle y se cayó en el plato. Pero mi hermana, ¿qué asco? Esas cosas te marcan para toda la vida, porque mi abuela Elvira, que en paz descanse, mi abuela Elvira tenía dentadura postiza y yo recuerdo la primera vez que yo estaba con mi abuela y estaba hablando con mi madre y de repente yo no sabía que tenía dentadura y hacía así. Y no es que era cocainómana, sino que eso se murió. Como yo, claro, yo no tenía conciencia ni de nada de la vida. Y de repente veo que eso sale, se mueve, suena y vuelve a estar en su sitio. Lo dejan en un vaso por la noche, ¿no? No, mi abuela era en la boca. Sí, pero se la sacan y... ¿No? Lo que hacía mi abuela por las noches lo desconocía. Yo te digo que estaba hablando con la dentadura así. O sea, la segunda vez ya que vi la dentadura, la mandíbula así, fue en otras circunstancias... Pero ya no estaba bien. Y también me quedé en shock. Yo es que lo del ratoncito Pérez nunca me ha gustado, porque tengo fobia a los roedores. Entonces yo, cuando se me caía un diente, estaba súper preocupada, porque decía, por favor, que no me lo... ¡Por Dios, que no venga el ratón! Mi madre, que no va a venir. Yo, por favor, que... Me, no quería ni dinero, ni moneda, ni 20 euros. Hay costumbres, que son traumas. Eso es un horror. Sí. Pero, o sea... Un ratón debajo de la almohada mientras yo estaba durmiendo, yo suelo imaginarme por aquí, es que no podía pegar ojo. Era un horror. Un suplico. Hombre, el hombre del saco. El hombre del saco es peor. Tienes a los niños acojonados con el hombre del saco, que yo he estado noche sin dormir por si venía el hombre del saco. Nos tenían amargadas. Sí. Así estamos nosotras. Claro. Amargadas. Un montón de traumas y necesitanas. Tengo apuntado azúcar moreno en Extremadura. Ah, sí, no lo sabía. Pues son muy simpáticas. Claro. Sí, no sabía que era. Ha muerto, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué? Azúcar moreno, cantar juntas, son la, en carne. Este nido ha muerto, ¿no? Podía haber sido porque una tuvo cáncer. No, pero está viva. Está viva, he dicho ha muerto. Porque se pelearon. No, un momento, no se pelearon. Pero cuando tú tienes cáncer y tu hermana quiere que des concierto... No, fue antes del cáncer. Estás mal. No. Que esta historia la sé. Esta historia la conozco. Cuando en carne se puso mala... Y la otra, en Salsa Rosa contaron otra cosa. Eso es lo que contaron en Salsa Rosa, previo pago de 20 euros. Pero lo que yo te digo es que el ratoncito Pérez me había contado a mí de muy buena tinta, porque yo esto lo sé, que claro, cuando tú estás mala, pues qué coño vas a tener ganas de cantar. Y la otra persona pues lo tendrá que entender. Y si no lo entiende, pues oye, que le eche un polvo a tu marido. ¿Te gusta Encarna o la otra? O Tony.
El marido es un santo, nos ha salvado el culo otra vez. Luego le pagamos yo 20 euros y tú en carne. Te quitas el diente y lo el otro día le he dicho, toma 50 por no sé qué trabajo y dijo, déjalo. Así como con pena. Pero luego bien que se comen los chuletones que le invito, ¿eh? Porque esta vez es el rumano que las cosas más... es el único rumano que conozco que siempre apunta a las cosas caras. O sea, te sientas en un sitio y dices, verás, va a haber la carne de vaca de 50 euros. A ver si mi marido va a ser rumano en vez de ser marroquí. Ay, que claro, su marido es marroquí. ¿Te acuerdas que teníamos que vender el proyecto a Netflix? Y dice, Bianca, vamos los tres. Digo, tú sabrás si quieres ir con una rumana y con un moro a venderle un proyecto a Netflix, no sé. Las dos todavía, pero yo sí. Ya me estaba imaginando como Azar y yo. Es que teníamos la misma pinta yendo juntos. Oh my God. Y eso que él es pues muy mono, es muy guapo. Sí, no, pero digo, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pero Azari y yo teníamos que actuar en un polígono. Azari es la cómica africana. Y justo a mi marido le habían roto la nariz en el gimnasio. Y tenía todo esto. Y vino a llevarnos. Y te juro que entramos al sitio y nos miró el hombre. Claro, en un polígono. La rumana, la negra y luego el otro con la nariz. Y el chulo con la cara reventada. Y hola, venimos a hacer el monólogo. Y dice, vale. Te lo crees tú, ¿no? Sí, era como cada vez que íbamos con Azar y era un cuadro, ¿eh? Yo muchas veces le decía a Dani, como el coche, siempre los coches de Dani son muy de rumanos, de BMW, no sé qué, siempre le decía, déjame ahí, ¿sabes? Dani, ¿pero cómo lleva el leopardo? Antes tenía luces y todo el coche. Y yo le decía, no quiero andar con tacones por Gran Vía, y dice, te recojo en el Capitol. Digo, no, más abajo. Más abajo. Me acuerdo que una vez parecido como muy clasista, íbamos con Hugo Silva y dice, déjale, me hace gracia el coche. Y digo, te hará gracia a ti, que te recoge a ti, te recoge una limusina, cabrón. Una limusina rumana, estoy deseando verlo. Tenía luces nuestro coche, madre mía. Pero cuando dices que es muy rumano, quieres decir cani. Son coches de estos que nos para rápido la policía, la verdad. Me gustan los coches conflictivos. Por eso nosotros vendimos el coche. ¿Ah? Para que no te pare la policía. Vendisteis el coche y la mochila, ¿no? Que lo cuenta ella. Tenéis que ver el monólogo de Mar, que cuenta... No, pero ahora ya le dejan llevar mochila, ¿no? Es eso. Es que antes no podía. Hala, voy a contar una cosa súper... Son tópicos, pero siguen existiendo. Es que es así, es que es así, sí. Es que es así. Voy a contar una cosa súper racista que me ha pasado viniendo aquí, además, literalmente. ¿Hoy? Sí. De camino aquí, venían dos mujeres con burka. Sí. Y... una ha pisado una alcantarilla y ha sonado ¡pam! Me lleva un susto y he dicho, joder, pero luego ha sido como, a ver, yo no he pensado nada en realidad en mi cabeza, simplemente me ha asustado al oír el ruido. Es como, conscientemente no soy racista, está todo... ¿Pero dónde pensás? ¿Cómo que conscientemente? Pero bueno, dile algo. O sea, no, pero estaba pensando, iba en burka, ¿no? ¿Y qué pensabas? ¿Dónde llevaba la pompa? ¿En el coño? En todo el burka, yo que no, sé. No, a mí no me da así miedo cuando veo, no, es que no sé. Pero que ha sonado pero un ruido súper fuerte. No, esto es así. Yo he estado en una cola... ¿Tú crees que va a gastar? Que no me da miedo verlas. No, claro, pero no. Es que algo te nace, algo te claro. Nace. Algo. ¿A ti también? No, a mí no, yo me cabreo mucho. ¿Todas las cosas? No. O él va con luz también. Yo me cabreo con estas cosas porque es que es una cosa que lo llevamos aquí en el disco duro y es así. Porque yo estaba en un aeropuerto haciendo cola y la señora que iba con un burka de arriba abajo se ha ido al baño y ha dejado allí la maleta un momento porque ha ido a lo mejor o a no sé qué y la gente empieza a apartarse la maleta y digo, y ya un día dije, oye, ¿y si dejo yo la maleta aquí porque voy a... ¿Os miráis así? No. Claro. Pero ahí está bien porque lo he visto y he dicho, Carmen, mala. Sí. Ahora, tenían que haber sido así de mal pensados los del 11M. No, no estaríamos como estábamos. Bien. Yo he dicho... Yo también con dos veo, digo, uy, el estoque. ¿El estoque? Sí. Ah, los toros. Sí. ¿Ella le ha dado hoy por los toros? Sí, no, hoy no, todos los días. Hasta que se arregle. Cada loco con su tema. Cada uno tiene una lucha. ¿Y si los toros empiezan a poner bombas ahora? ¿Contra los toreros? ¿Qué tal? No, pero lo de los toros no lo entiendo. Es que de verdad que me encanta el país y no me peta la cabeza que todavía estemos... Bueno, peor es lo de Drácula y no te hemos dicho nada. Ya que sí. No, es peor.
No, es peor, va perdiendo. Drácula empalaba a la gente mala, mal. Empalaba y le mordía el pescuezo a la gente. Yo pero estás de tú a tú, si viene. ¿Qué coño vas a estar de tú a tú si estabas durmiendo plácidamente y te clavaba los colmillos? Todavía te clavaba. No, pero empalaba a la gente mala. Y enferma. ¿Para qué queremos un enfermo? Yo creo que con no subir el programa anterior, que no hemos subido, creo que. Me voy a callar. Bueno, si queréis lo cortar. No, nos has hecho... Sí, ¿no? Que me ha llevado ya media hora, sí. Vale. ¿Esto pues... qué significa? ¿Que me voy? No, te despedimos y nos despedimos. ¿Quieres decir algo? ¿De qué? Que vengan a verte a un sitio. Nos está viendo gente. Pues que vayan a vernos al Teatro Maravillas, que voy a estar el 11 de agosto, retomamos. No sé cómo lo voy a hacer. Es buenísima, de verdad, la obra. Es buena la función. Muy buena. Y habla del ratoncito Pérez también. Sí. Un poco, sale ese... ¿Drama? Le damos un papel pequeño. Una frase. Figuración especial. Figuración con frase. Sí, en el Teatro Maravillas estaremos desde el 11 de agosto otra vez con la segunda temporada de Laponia. Y esto lo voy a sobrellevar con los rodajes esos que me pego yo por el suelo de, y si no me mato, pues iré al está en todo, quita trabajo a los extranjeros. Muchísimas gracias, Mara Marcal, gracias.